Estamos en el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, en la pequeña localidad de Lucio B. López, en Santa Fe, Argentina. Se está desarrollando esta primera gran jornada de Medita Rosario en Parque Carcarañá. Es una jornada de meditación de todo el día con una variedad de actividades y, por supuesto, descanso para meditar. Vamos a conversar ahora con alguna de las participantes. Vamos a preguntarles cómo se llaman, de dónde vienen y cómo están viviendo esta experiencia. Hola, ¿tu nombre? Hola, Mariana. Mariana, ¿en qué ciudad vivís? En Rosario. ¿Rosario? Sí. ¿Qué tal? ¿Habituada a la meditación? No, hice muy pocas veces, así que hice en dos ocasiones y ahora venimos a ver. Nos gustó el lugar, muy lindo. Ajá. El paisaje muy lindo, la gente buena onda y me resultó interesante como algo nuevo, una filosofía nueva, no sé. Bien. Así que vamos a ver. Bien. ¿Tu nombre? Carolina. Carolina, ¿también de Rosario? También de Rosario. ¿Y con más experiencia en la meditación? Hice un par de meditaciones, pero bueno, esta me parece totalmente distinta, mucho más completa, toda una jornada. Sí, la verdad que es muy recomendable. Muy, muy lindo, ya te digo, muy completo. ¿Qué destacarías de lo que has hecho hasta ahora? La buena onda y la buena predisposición de todos, tanto de los participantes como de los que llevan adelante la jornada. Y se nota que están muy capacitados también. Y de las prácticas, las ceremonias, los trabajos, recién estamos haciendo un trabajo práctico, entre comillas. Sí, también. Sí. ¿Qué rescatas? Que te hace pensar mucho, cosas que uno por ahí no se plantea, entonces está bueno inspeccionar un poco en la vida cotidiana que uno no piensa en realidad. Así que, no, la verdad muy bueno, muy lindo. Muchas gracias. ¿Y tu nombre? Hola, yo soy Andrea, soy de Rosario y bueno, también es mi primera vez, la segunda en realidad, pero lo que me llevo en realidad es como un enriquecimiento al alma, es como una experiencia interna, que en realidad es una experiencia interna, que bueno, que hace pensar y reflexionar un poco en todo lo que tiene que ver con lo interno en realidad, pero muy bueno. En una nota con las organizadoras mencionaban que estas temáticas contribuyen a esclarecer el sentido de la vida. ¿Te has planteado algo de esos temas? Y más de una vez sí, creo que esto sirve como para ahondar un poco en lo más profundo de cada persona. Si bien es individual, uno sabe bien en el fondo lo que nos hace bien y esto es como un trampolín a encontrar esa luz interna que todos tenemos. ¿Conocías el parque? La segunda vez, sí. ¿Sí? ¿Y cómo se siente uno en el parque? Y la verdad que llega con toda la carga de la ciudad y después te vas con una liviandad increíble en donde acá encontrás mucha paz. De hecho, si vos mirás a tu alrededor es pura paz, o sea, lo que te lleva es paz. Hay amigos que dicen que pasar un día acá es como irse 3 días de vacaciones, mirá. Más o menos. Estaría bueno, sí. ¿Ustedes conocían el parque? No, la primera vez. La primera vez y te puedo asegurar que yo por lo menos voy a volver. ¿Ah, sí? Seguro, sí. Bueno. Es muy lindo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Felicitaciones por esta participación y que les haga muy bien. Bueno.